A partir de este momento, desde los estudios de Sur Comunicaciones S.P.A. y a través de radio, televisión e internet, comienza el BDR con la conducción del periodista Mauricio Vidal Guerra. Revisamos lo más importante de la jornada con análisis, entrevistas y opinión. En la actualidad la recorremos con pensamiento crítico. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Comienza el BDR de día miércoles, señoras y señores, con sorpresivos para muchas y muchos 14 grados en la ciudad de Punta Arenas. Muy linda temperatura, muy agradable temperatura en la inigualable, en la incomparable capital de la región de Magallanes, Punta Arenas, desde donde hacemos este BDR a través de nuestra casa matriz www.surtv.cl, surtv.cl, además como SurTV en la señal 60 digital de TV Red, pronto en la básica, en el canal 43 de Claro Televisión, saludos para todas y todos, a través de la, también Sur, las 24 horas, de la plataforma de canal 13 Go, estamos por variados IPTV, por M3U, a través de la radio patagónica, 1260 en amplitud modulada, AM 1260M Radio Patagónica, o en el www.radiopatagónica.cl. Además, en la radio Presidente Ibáñez, un gran abrazo para mi querido Pancho Pérez, que todavía está ahí medio convaleciente, pero saliendo adelante, todo bien, un gran abrazo para él y toda la gente de la radio Presidente Ibáñez, donde sale también este BDR a través del 88.5 en frecuencia modulada. Estamos a través de Facebook, por la página de Sur TV y por la propia Mauricio Vidal Guerra. Estamos en YouTube, con muchísima sintonía también en YouTube, con tremendos alcances de la página de YouTube de Sur TV, lo busca como Sur TV Chile, se suscribe, suscríbase a la página de Sur TV, ¿eh?, para que le salga rápidamente la alerta cuando estamos transmitiendo en vivo y en directo, matinal, BDR o cualquier tipo de contenido que tiene Sur TV. En YouTube, a través del canal de YouTube de Sur TV, Sur TV Chile, o en el propio Mauricio Vidal Guerra. Estamos por todos lados, por radio, por televisión, y por plataformas digitales, por redes sociales también. ¿Cómo está, don Víctor? Buenas tardes. ¿Qué se le perdió? Algo se le perdió. La cámara. Se lleva la cámara. Se lleva la cámara. Acá mucha gente dando vueltas, ¿no? Porque está don Esteban, está el equipo completo del BDR, pero está parte del equipo también de Sur TV, con muchas cosas. Desde muy temprano, además contentos porque en el bloque matinal de la programación diaria de Sur TV ya se puede ver a través de la señal básica en el 26 de TV Red. Señal básica de TV Red en el 26, desde las 8 de la mañana se engancha TV Red 26 con Sur TV en esta primera etapa de nuevos acercamientos, donde seguramente en las próximas semanas o meses ya Sur TV va a estar con su señal en el plan básico. Creo que van a estar, como lo explicó Rodrigo Jara, el nuevo dueño de TV Red, lo que se viene para TV Red, que depende de una cuestión técnica básicamente y de la mala, del mal servicio de internet que hay en nuestra región, ¿eh? Nosotros creemos que tenemos un buen internet y la verdad es que deberíamos tener un muchísimo mejor internet, donde hay planes y servicios que se ofrecen por grandes compañías telefónicas o de internet que no se cumplen, así de simple. Te ofrecen, no sé, un mega de internet, de conexión, y finalmente ese mega no tiene la capacidad para poder entregarlo, y así un montón de cuestiones. Ahí hay una traba técnica que se está solucionando y no me cabe duda que se va a solucionar, y cuando eso pase, TV Red usted lo va a poder ver y cambiar los canales solamente con un control, y va a poder contratar el fútbol, ESPN, lo que era Fox Premium, o TNT, los Premium, para ver el campeonato nacional. Eso es lo único. El resto va a ser del plan básico, por decirlo, que va a ser el único plan que va a tener TV Red con señales en alta definición. Y así vamos avanzando. Eso es muy bueno, ¿no? Perfecto.
Muchas gracias a todas y a todos quienes ya empiezan a escribir desde muy temprano. Estamos conectados. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp +56 987 90 11 30, +56 987 90 11 30. También a través, por cierto, del Facebook, también a través de YouTube. ¿Cómo estás, Edith? ¿Cómo está Rodrigo? ¿Cómo está Alberto? ¿Cómo está mi querida María Teresa? Gran abrazo para María Teresa y a toda la gente del Barrio Prat. Muchísima gente, muchísima gente. En un rato también vamos a estar hablando del paro de la salud primaria, de la salud municipal, se podría decir. Los CEFAM, ¿qué está pasando con los consultorios? Están en paro, pero CONFUSAM, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, está en paro nacional de Arica a Magallanes, en todas las comunas. Me hablan de un 100% de acople al paro en Natales, de muy alto porcentaje de acoplamiento al paro acá en la comuna de Punta Arenas, entiendo que también cercano al 100%. Vamos a hablar con una de sus dirigentes, Patricia Pérez, en un ratito, 1:15 aproximadamente, vía telefónica, para que nos cuente cómo ha estado esto, cómo ha evolucionado en la mañana. Muchas complicaciones para gente que se fue enterando a última hora de ayer, hoy día. La gente en general está bien informada, sobre todo cuando suceden este tipo de cuestiones que paraliza un servicio determinado, y en el caso de los consultorios, las horas médicas, etcétera, que cuestan tanto, de repente que se demoran tanto. Imagínate, tenías hora al doctor en el consultorio para hoy o para mañana y sonaste, te digo en el buen sentido de la palabra, porque están en paro. Hay turnos éticos, claramente, pero entiendo que el servicio odontológico, por ejemplo, no está acoplado al paro, que va a atender el normal, porque tengo una persona muy cercana que hoy día tenía hora el dentista, llamó a propósito de lo que estábamos mostrando en Sur y del móvil con Ricardo Sánchez, que estuvo en el Carlos Ibáñez hoy día temprano, y le dijeron que hoy día atendían normal el servicio odontológico. Se lo vamos a preguntar a Patricia, a la dirigente, en un ratito nada más, a ver cómo ha estado, si ha ido mucha gente, cuáles son las peticiones. Las vamos a profundizar también, aquello, qué es lo que va a suceder en el transcurso de esta jornada de día miércoles y mañana jueves 18 de abril, que también hay paro total, completo, general, en los consultorios, no solamente de Punta Arenas, de todas las comunas de Magallanes y de todas las regiones de Chile. Es un paro nacional, un paro nacional. Don Eduardo, ¿cómo anda? Un gusto que esté con nosotros. Te estoy viendo, todavía no hago mi segunda vuelta. Ya, perfecto. Ya va a salir a su segunda vuelta, me imagino, ¿no? Está mucha gente que ha vuelto a la señal 26. El VDR todavía no se transmite en directo por las 26, pero sí lo puede encontrar en el 60 del plan digital de TVR. ¿Ya? Perfecto. Partamos, pues. Vamos con los contenidos para el día de hoy, partiendo obviamente, como siempre, como todos los días, con los indicadores económicos a esta altura de la jornada de este miércoles 17 de abril, gracias a Cambios Puretich, en el segundo piso de Zona Franca o Zona Austral, que te cuenta en su pizarra que el valor del dólar para esta jornada, compradores de 935 pesos, vendedor 975, dólar comprador 935, vendedor 975 pesos, el euro comprador 980, vendedor 1050, euro pizarra de Cambios Puretich, comprador 980 pesos, vendedor 1050 pesos. El peso argentino se mantiene ahí estable, a la baja, pero estable. Comprador 0.7, vendedor 1.1. Ya vamos a hablar de Argentina, de la Antártica, de los ejercicios militares sorpresivos en el canal Beagle que han sucedido en los últimos días. Peso argentino, comprador 0.7, vendedor 1.1. Comprador 0.7, vendedor 1.1. La unidad tributaria mensual para todo el mes de abril, como bien usted ya lo sabe, cuarto mes del año, 65.182 pesos. UTM, 65.182 pesos. Y la UEF, la unidad de fomento para este miércoles 17, tiene un valor de 37.197 pesos. 37.197 pesos. El valor de la unidad de fomento para esta jornada. 12.57, pronóstico del tiempo también hasta ahora. Un abrazo, don Sergio. ¿Cómo anda? Excelente día también para usted. Buena tarde, 14 de máxima. Ya les cuento la sensación térmica, pero 14 de máxima. Hay 14 en estos momentos en la ciudad de Punta Arenas. Esa es la máxima proyectada para esta jornada de día miércoles, ombligo de la semana. 14 de máxima con cielos nublados a parcialmente despejados. No se pronostica ni viento, tampoco se pronostica lluvia. En Porvenir, capital de la Tierra Fueguina, 13 de máxima para hoy día con cielos nublados a parcialmente despejados. En Puerto Natales, capital del turismo, 14 grados de máxima también
con cielos nublados y chubascos intermitentes durante este día. En Puerto Williams, comuna de Cabo de Hornos, donde va a estar nuestro querido Iván Jutrunich en los próximos días, se va el viernes, pasado mañana, se va a Williams, hay un acto, hay varias cositas, y va a estar despachando, contándonos en vivo y en directo desde Puerto Williams su viaje, que no es de paseo en ningún caso, es de trabajo, en representación de la productora. Hay varios actos, actividades que nos va a ir contando seguramente, así que la otra semana vamos a tener a Iván en Williams, transmitiendo en vivo y en directo a los pies, a las orillas, mejor dicho, a orilla del canal Beagle, maravilloso paisaje también desde allá. 14 de máxima para Williams entonces hoy día, comuna de Cabo de Hornos en la provincia Antártica, con cielos nublados a parcialmente despejados. Máxima de 15 en la comuna de Torres del Paine, Cerro Castillo, Parque Nacional y todo lo demás, no alrededores, con cielos nublados y lluvias para esta jornada. Tenemos de fondo el Parque Nacional desde el sector del Río Serrano, se ve bastante nublado, pero con una temperatura agradable, por lo que está proyectado que es de 15 grados. En la comuna de Laguna Blanca, Villa Tehuelche, cielos nublados durante todo el día y viento. Es una zona ventosa, aquella en el kilómetro 100 aproximadamente de la ruta 9, máxima de 14, máxima de 15 en Primavera, con cielos nublados, viento, también con una máxima de 15. 15 de máxima también para San Gregorio, en Punta Delgada, cielos nublados a parcialmente despejados y viento también se espera para hoy, con rachas sobre los 60 kilómetros por hora en algún momento del transcurso de la tarde. En Pampa, Guanaco, abajo en Tierra del Fuego, 13 de máxima, cielos nublados a parcialmente despejados y viento. Y en el territorio antártico chileno, 2 grados de máxima, con cielos nublados y precipitaciones de nieve y aguanieve en el territorio antártico chileno. Pronóstico del tiempo para la región. Hoy día hicimos una encuesta. Tanto que hablo todos los días, de repente me quedo sin voz. No, estoy bien. Fue un gallito, como se dice técnicamente. Mira qué linda imagen esta que estamos mostrando para la gente que escucha por radio. Estamos mostrando en estos momentos la imagen en vivo y en directo de esa cámara apostada en el sector de camping del Río Serrano, donde se ve el macizo del Paine con cielos parcialmente nublados y una máxima de 15. A esta hora en el Parque Nacional y en la comuna, básicamente, Cerro Castillo y alrededores. Hicimos encuesta hoy día, un sondeo. Como hacemos sondeos todos los días, y lo vamos a mostrar. La pregunta fue, en una hora votaron casi 170 personas, ¿quién cree usted que será electo gobernador regional en octubre? Gobernador regional de Magallanes. No es quién le gustaría, por quién va a ir a votar usted. ¿Quién cree usted? Una cuestión de yo pienso, yo siento, por lo que veo, por lo que escucho, por los conozco, no los conozco. ¿Quién cree usted que será electo gobernador regional en octubre? Votaron 174 personas en el transcurso de una hora. 174 personas. El 83%, o sea, más de 140 votos, fueron para Jorge Flies. El 83% cree o piensa que Jorge Flies va a ser reelecto gobernador regional en el 26 y 27 de octubre próximo. Faltan 6 meses todavía. Dijimos, hagamos un sondeo. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está creyendo la gente hoy día, durante una hora, respecto de lo que puede pasar en 6 meses más? La tendencia es sumamente clara. Lo sigue a Flies José Pepe Barría, representante de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, que trabaja en Timau, que hoy día en la administración municipal, que ha sido consejero regional, que ha trabajado en diversos ministerios, que ha estado siempre ligado a las administraciones de derechas, pero que es un tipo conocido para el ámbito político, técnico, administrativo, en gobiernos de derecha. Quizás no tanto para la comunidad, pero eso también se puede solucionar en parte, no completamente, con buenas campañas. Pero a 6 meses la expectación respecto de esto no es de las mejores para ellos. José Barría marca un 13% nada más, ni hablar de Javier Romero, que es el candidato que ha postulado el Partido Republicano, parte de la directiva de Evópoli, entiendo, porque escuché a Ricardo Hernández Kremaski también decir que él va a apoyar la candidatura a Romero, a la presidenta de Renovación Nacional, también lo escuché que van a apoyar a Romero, pero Romero tiene un 2% de aceptación, o de que la gente piensa. Se mantuvo casi toda la encuesta con un 0, entre un 0 y un 1%,
Y logró subir un puntito más casi al cierre. Llegó al 2%. Paupérrimo 2%. Bueno, ni siquiera sumando los votos de Barriga y Romero le están haciendo cosquillas a Flie. El punto es que en esta tosudez de conveniencias individuales o de querer potenciar nombres que poca potencia tienen, la verdad, finalmente las movidas que se hacen en política son de cuestiones absolutamente de intereses propios, partidarios, más bien buscando planificaciones o estrategias individuales o de un pequeño grupo de militantes de algún partido o de otro. No es más que eso, ¿eh? Pero esto le pasa a la izquierda, a la derecha, a propósito de la editorial que hablábamos ayer, ¿no? Mucho individualismo, mucha sordera, mucho mantener los mismos formatos de siempre, con los mismos nombres o los mismos grupos representados en algún nombre, todos los santos años, todos los procesos electorales igual. Mire que en 174 personas va a tener 4 votos, creo que son 4 votos Romero. O sea, no lo conoce. No voy a decir que no lo conoce nadie, porque lo conoce. A lo menos Alejandro Riquelme, que también, y Ricardo lo conocen. Hay algunos dirigentes de la derecha o de la centro derecha o de la derecha que lo conocen. Es militante del Partido Republicano. Todos los militantes del Partido Republicano lo conocen. Pero a la hora del peso electoral, pesa más un paquete de palomita. O sea, es casi nada el peso. En conocimiento, ni hablar. Prácticamente cero conocimiento de quién es. Esto pasa cuando sales, esto es lo que le pasa al hidrógeno, esto es lo que le pasa a muchos temas acá, que piensan que por estar en una radio determinada o en un diario o en un medio de comunicación determinado, no salen de 2-3 medios, creen que eso les va a ser suficiente para darse a conocer y ganar una elección, y están total, profunda y absolutamente equivocados. Ejemplos les puedo dar un montón. Pero hoy día, ejemplos anteriores, ¿no? Pero hoy día los ejemplos están ahí, son palpables en el día a día. O sea, esto te dice y te habla y te da un ejemplo de un pequeño sondeo durante una hora donde dan su opinión más de 170 personas y donde tu porcentaje es más que bajo. Más que bajo. O sea, yo con un sondeo de estas características, no en el caso, verán los republicanos lo que harán, verá la derecha lo que hará, esas son decisiones que ellos tienen que tomar. Yo, si fuese asesor, diría, hay que buscar un nombre nuevo urgente, alguien conocido, alguien que sea cercano a la gente, alguien de derecha que tenga mucho más exposición, que sea transversal, que no ataque a los medios, que no ataque a los periodistas, que no ataque a los colegas, que no ataque a los comunicadores, que el discurso baje 2-3 cambios para ser más transversal, porque si no, lo que quieres hacer es un cortafuego y quedarte absolutamente aislado de lo que piensa la gran mayoría de la gente, por lo menos lo que piensa y está sintiendo y que cree que va a pasar. Pero tienen un problema gravísimo en términos del gobierno regional, la derecha. Gravísimo, gravísimo. No se ponen de acuerdo, no se quieren poner de acuerdo. Incluso los ataques ya no van hacia el oficialismo, sino que entre ellos mismos, en la interna, no tanto público, porque el público de repente son más recatados para tirarse piedra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en la interna no han avanzado, pero ni un ápice en poder tener un formato y una estrategia que sea mucho más efectiva. A esta altura, a 6 meses, una candidatura más o menos competitiva debería estar entre el 20 y el 30% a lo menos, para decir, mira, podemos lograr que Flies no gane en primera vuelta, o sea, que no obtenga el 40%, y nos vamos a jugar el mano a mano, la última manito como la tercera mano en el truco, con opciones tal vez un poco mejores, porque logramos un 20%, un 25%, un 30%, Flies no llegó al 40%, entonces se la puedo ir a jugar. Hoy día, así, con este pequeño sondeo y lo que uno olfatea en la calle, porque uno sí camina a la calle, no hay ninguna posibilidad. Hoy día, ¿esto puede cambiar? Sí, claro, en política todo puede cambiar, pero cuando tienes datos tan duros, durísimos, como esto, la estrategia planificada y ese famoso acuerdo o supuesto acuerdo que tienen los partidos de derecha, según las propias directivas de algunos partidos de derecha, se nota
que no hicieron ningún sondeo, simplemente se sentaron a tomarse un trago, un café o lo que sea, se comieron un choripán y dijeron, vamos por Romero. Y lo decidieron entre 5, 6, 7 personas, o 10, qué sé yo. Lo que te demuestra nuevamente que lo que deciden las directivas de los partidos políticos generalmente es por cuestiones absolutamente individuales y estrategias propias, más que el sentir de su propia militancia, y de la calle, de la gente. No. La verdad es que no se entiende, incluso no se entiende que sigan tratando de meterlo con forceps a alguien que el conocimiento que debe tener no debe llegar con suerte ni al 20%, pero yo estoy tirando números así altísimos para alguien que saca un 2% de incluso en la creencia de la gente, decir si tiene alguna posibilidad. La verdad es que así como están las cosas, tratar de dar vuelta un escenario tan negativo como este se ve imposible hasta ahora. Tan difícil también como el de José Barriga, porque no es que esté mucho mejor, está mejor, pero un 13% también es paupérrimo, es bajísimo. Ahora, con voto voluntario tú me dices, sí, bueno, es que el voto voluntario te puede cambiar un poco las cosas. Sí, pero con buenas campañas y con la sensación partiendo desde este nivel, desde este punto, ni con una buena campaña logra. Yo conozco muchas buenas campañas. En la anterior elección a gobernador, en la primaria hubo una muy buena campaña, la de Frías fue muy buena, sobre todo digital, pero la de Juan Francisco Miranda hizo una muy buena campaña digital, pero finalmente esa campaña digital, si no está complementada con el conocimiento de la población y un montón de otras cosas y una buena estrategia fuera de lo digital, no tienes mucho que hacer. Acá yo no he visto absolutamente nada, salvo alguna entrevista famosa que van, yo no sé si van una vez a la semana y tienen el espacio contratado en La Polar, y sale de repente en El Pingüino, y nada más. Porque si sale en otro medio, creo que en La Soberanía, pero nada más. Y eso es por mezclar peras con manzana, el pensar de que los medios de comunicación, si tienen opinión, no, yo no voy a ese medio porque opina de tal. Constructos, prejuicios, que solamente les hace mal a sus estrategias comunicacionales, y acá hay un claro ejemplo de aquello. 1:10, señoras y señores. Zona Cero, www.zonacero.cl y luego la editorial. Vamos con eso. Dice, bueno, acá dice, hola Mauro, buen programa. Hoy en la derecha y en la ultraderecha no hay nadie en Magallanes. Flie solo por los palos, con votos obligatorios. Más gana Flie, dice acá Hugo. Sergio dice, buscando caminos de popularidad a todos. Hugo me dice, no, perdón, Eduardo me dice, te estoy viendo. Ah, Flies ahora sale de todos lados. Recién abrí mi refrigerador y estaba Flies, me dice. Les gusta, ¿eh? Zona Cero, www.zonacero.cl. Fui a mi pieza y estaba Flies. Entré al baño y estaba Flies. Ya, vamos, Zona Cero, claro, no había, se me había acabado el papel higiénico. ¿Alguien me puede traer confort? Abrí la puerta y Flie me trajo. Increíble, está en todos lados. Ana Mayorga decide ir por la alcaldía de Puerto Natales, pero como candidata independiente. Confusam, atención primaria de salud, realizará paro de 2 días a partir de este miércoles. Carnaval de invierno 2024 publicó sus bases para participar. E inscripción se extenderá hasta el 24 de junio. Sorpresivos ejercicios militares hizo Argentina en el canal Beagle en medio de la reclamación por la Antártica. www.zonacero.cl. Vamos a la editorial. El martes 9 de abril, la Cancillería chilena reaccionó, sorprendida seguramente, ante los dichos de Milei, presidente de Argentina, quien confirmó la instalación de una base en conjunto con Estados Unidos en Tierra del Fuego. El presidente argentino aseveró que es el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años. Al hacer una base militar en Ushuaia, Tierra del Fuego, nos avala el reclamo sobre la Antártida, sostuvo Milei, añadiendo que es el primer paso para empezar a pensar en la recuperación de las Malvinas.
Al respecto, desde nuestro país se enfatizó en que la reclamación argentina en la Antártida es histórica, al igual que la chilena, y ambas se rigen por el Tratado Antártico que congela las reclamaciones de los países, tal cual se lo comentábamos la semana pasada. En paralelo, durante esa misma jornada, el ministro de Defensa argentino, Luis Alfonso Petri, y su homólogo danés, Troels Lund Poulsen, firmaron en la base aérea danesa la compra por parte de Argentina de 24 aviones de combate F-16. Nada más y nada menos que 24 aviones de combate F-16. Recientemente, personal argentino del Batallón de Infantería de Marina, número 4, dependiente de la Fuerza de Infantería de la Marina Austral, llevó a cabo ejercicios militares helitransportados en las costas del Canal Beagle frente a Chile. Según informó el gobierno de Milei, los uniformados emplearon un helicóptero Sea King de la segunda escuadrilla aeronaval de helicópteros que forma parte del grupo aeronaval embarcado a bordo del rompehielos ARA, conocido como Almirante Irizar. El ejercicio se inició con la instrucción teórica y práctica respecto al embarco y desembarco de helicópteros, consideraciones sobre el cuidado del material y procedimientos de seguridad a respetar durante el vuelo, indicó. En el comunicado se detalla además que posteriormente los efectivos se trasladaron al hangar de la estación aeronaval de Ushuaia, donde embarcaron en el helicóptero con destino al RAI, a la embarcación, ¿no?, que se encontraba fondeado en la bahía Ushuaia. Una vez concretado el helitransporte, desde a bordo procedieron a desembarcar en botes tipo Zodiac y realizaron formaciones hasta llegar a la playa, finalizando la actividad, señala la declaración pública del gobierno argentino. Finalmente, el gobierno trasandino explicó que este tipo de ejercicios se coordinan entre los diversos destinos con asentamiento en Ushuaia y buscan aprovechar las escalas operativas que efectúan unidades navales en superficie. En este caso, se trabajó junto a la embarcación en el marco de su zarpada para iniciar la tercera y última etapa de la campaña antártica de verano 2023-2024. Pero el tema del reclamo trasandino en la Antártida ha generado inquietud en nuestro país, considerando que el país vecino tiene una pretensión territorial en dicho continente que se superpone parcialmente con la soberanía chilena, según explicó Luis Valentín Ferrada, que es el director del Departamento de Derecho Internacional y del Programa de Estudios Antárticos de la Universidad de Chile. El mismo senador por Magallanes, Alejandro Kucinich, indicó en sus redes sociales que Milei y Biden van rumbo a una alianza estratégica que reconoce la importancia geopolítica del austro del mundo. Mientras tanto, se está quedando Chile atrás, muy atrás, dijo Kucinich. Y por su parte, Jorge Brito, diputado, integrante de la Comisión de Defensa, criticó que Milei ceda soberanía a Estados Unidos, abriendo además un dilema de seguridad entre dos pueblos hermanos, es decir, Chile y Argentina. El diputado socialista, por otro lado, Tomás de Rementería, afirmó que Milei debería leer un tratado antártico y saber que la Antártica no tiene que ver con nada militar. Y así han salido un montón de frases, dimes, diretes y todo lo demás. Pero lo claro está es que hubo ejercicios militares sorpresivos para muchos, sobre todo para la Cancillería chilena, en que hay un espíritu absolutamente de progresar cada día más respecto de la soberanía en la Antártica por parte de Argentina, de recuperar las Malvinas, que es un deseo de siempre, histórico absolutamente, con las vicisitudes que se formaron entre nuestros países, entre Argentina y Chile, a propósito del apoyo de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet a los ingleses y no a los argentinos, siendo los argentinos nuestros vecinos. Y así se formó históricamente todo este concepto que además es bien odioso entre ambos países y que provoca además hasta rabia por parte, sobre todo de los argentinos que participaron en la guerra, no tanto de los chilenos, que incluso te diría yo, en buena parte del país no están ni ahí con el tema de las Malvinas. Nosotros lo vivimos, a nosotros nos pasaban los aviones por encima de nuestras cabezas porque la base donde cargaban combustible estaba acá en el Carlos Ibáñez del Campo y el cuarto piso del Cabo de Hornos era una base militar de inteligencia inglesa. ¿Fue culpa nuestra? No, son decisiones de los gobiernos, de una dictadura en ese momento que era la que administraba nuestro país. Así todo, las condiciones que está planteando Milei, los escenarios que está colocando sobre la mesa Milei, hacen de que se pongan nerviosos los países, sobre todo Chile, y que no estemos frente a alguien con el que te puedas asentar a conversar de manera normal. No te puedes sentar a conversar de manera normal con Milei. Por lo mismo, las sensaciones desde el gobierno de
que no se hacen públicas, pero sí se conversan en privado, es, ojo, al frente tenemos a alguien que es absolutamente indescifrable al momento de tomar decisiones tan drásticas como ya las ha tomado en su país y que podrían ser aún igual de drásticas, sobre todo pensando en una soberanía en la Antártica, en la recuperación en las Malvinas y cómo nos toca a nosotros como Chile y, ojo, como magallánicos, una decisión, la que sea, de características que podrían terminar de manera oscura, oscura te digo, en la esperanza, en lo que podría ser, en lo que podría ser, menos cuando además entre Milei y el presidente chileno Gabriel Boric no hay ninguna onda, absolutamente ninguna. Es más, Milei ha llegado hasta el insulto con Gabriel Boric. Más allá de eso, lo que se venga ahora en más tiene que ir de la mano con el potenciamiento más de la soberanía del concepto antarticano que debemos tener nosotros. Apareció Radonich, no había hablado nunca Radonich de la Antártica en sus 8 años de alcalde, muy poquito. El otro día dio una entrevista en la Bio Bio y habló de que nosotros estábamos retrasados y todo lo demás, pero es tan incongruente los discursos muchas veces de la oposición sobre este tema, porque cuando se quiere hacer un centro antártico internacional se van todos de cabeza en contra. Cuando se quiere invertir muchas lucas en temas antárticos para que Punta Arenas se desarrolle y se potencie como tal, se van todos en contra. O el problema es quién lo hace, no lo que hay que hacer. Me parece que por el problema va más por ahí. ¿Quién lo hace? ¿Quién se coloca la medallita de que logra desarrollar y potenciar a esta región como una región absolutamente vinculada a la Antártica y con una población además también vinculada y con conocimiento del continente blanco? Por eso nos llamamos Magallanes, región de Magallanes y la Antártica chilena. Comienza el BDR, señoras y señores. Pausa, ya venimos. El BDR para todo Magallanes, por radio, televisión y redes sociales. Carne Sur, la mejor carne está aquí. Los mejores productos de la Patagonia tienen destino final en Carne Sur. Carnes de vacuno, cerdo, pollo, cecinas nacionales y regionales. Tenemos todo lo que necesitas. Arma tus asados, parrilladas, fiestas, cumpleaños y también la comida diaria con nosotros. Además, la mejor atención está en Carne Sur. Ovejero, esquina Cabo de Hornos. Horarios de atención de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 20:30 horas. Carne Sur, la mejor carne está aquí. Manimag, fabricación de muebles a medida para cocinas, closets, vanitorios, fabricación de cubiertas posformadas, también gran surtido de quincallería, rieles telescópicos, bisagras retén, patas para muebles, ruedas, manillas y perillas de madera, tapacantos, gran surtido de manillas y perillas, accesorios para cocina, closet y oficinas, pegamento para madera, tight bond. Visiten nuestra sala de venta ubicada en Manuel Aguilar 0354 entre Luis Uribe y Sargento Aldea, en el barrio Prat, Manimag. Antes que lleguen las bajas temperaturas, protege tu medidor con un nicho y tapa con material aislante adecuado, como ejemplo, Plumavit. Desconecta las mangueras de riego de las llaves exteriores, porque al quedar con agua en su interior, se congelan y conducen el frío hacia las instalaciones de tu domicilio. Protege térmicamente las cañerías ubicadas en el exterior de tu hogar. Con bajas temperaturas, estos puntos se congelan y conducen el hielo hacia el interior. Es un consejo de Aguas Magallanes. Hazlo por ti y por todos. Cercospuc. Trabajos de alta calidad y garantizados. Rejas, portones, elaboración en fierro y madera. Trabajos a pedido del cliente. Experiencia y excelencia. No dude a la hora de cotizar. Llámenos al 940-30-2900. Todo tipo de trabajos en fogones, mesas, chulengos y todo lo que necesite. Cercospuc. Calidad y garantía. Confianza basada en la experiencia y excelencia de nuestro servicio. Cercospuc. Cambios Puratich. Seriedad y responsabilidad al servicio de usted. Compra y venta de moneda extranjera y seguros internacionales. En Punta Arenas, módulo central, local 258, segundo piso, zona franca.
en Puerto Natales, Barros Arana 145, a pasos del centro de la ciudad. Todos nuestros locales cuentan con altos sistemas de seguridad. Atención de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Compra y vende las divisas más utilizadas en el mundo. Obtén precios de compra y venta altamente competitivos. Teléfono de contacto más 5699-8880-780. Cambios Puratich. Seriedad y responsabilidad al servicio de usted. Compra y venta de moneda extranjera y seguros internacionales. ¿Buscas un equipo capaz de enfrentar desafíos? ¿Qué tal nosotros? Branding, asesorías, aplicaciones, logotipos, diseño y desarrollo web. Somos Crop. Publicidad no convencional, minería de datos, estrategias digitales, monitoreo de marcas. www.crop.cl. La calidad de una gran agencia con el trato personal de una pequeña. Twitter y Facebook. Somos Crop. Fono 222-7734. www.crop.cl. Escuela de Formación Marítima te ofrece cursos de formación para gente de mar, cuya valoración esperada es que sea una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal y laboral. La carrera de marino mercante te entrega una oportunidad laboral real que te permitirá disfrutar de beneficios y crecimiento en la escala social, cursando una carrera corta y no tradicional, de un retorno de tu inversión en un corto plazo. Te permitirá mejorar tu bienestar material, llevando una vida más productiva y plena. La profesión de marino mercante es de una alta demanda en el mercado, tanto para navieras de presencia regional como nacional, que buscan tripular sus naves. Escuela de Formación Marítima, Quillota 623, teléfono más 569-8620-3931. Atrévete a soñar, tu futuro está en el mar. Le preguntamos a la inteligencia artificial cuál es el mejor salón de eventos de la región y nos respondió: el mejor y más entretenido salón de eventos de la región es Musaraña. Sus 17 años de experiencia avalan su prestigio. Cuenta con tres grandes y cómodos salones con los juegos más seguros y entretenidos. Son expertos en diversión. Alexa lo confirmó. Vení a celebrar tu evento al mejor salón, Musaraña Eventos. Para coordinación de visitas y reservas, contactate vía WhatsApp al celular 96-728-3325. Musaraña Eventos. El BDR es una presentación de Carnes Sur, Man y Mac, Aguas Magallanes, Cambios Puratich, Vidal e Higuera, Patagonia Blend, Crop. Esto es BDR. Perfecto, 1:26 p.m. Le damos la bienvenida a la Escuela de Formación Marítima. Vamos a hacer la mención, como todos los días, la bienvenida para ellos. Cursos de formación para gente de mar, cursos de capacitación del tipo OMI. Escuela de Formación Marítima en Quillota 623. Si tienes más dudas, te puedes comunicar al dudas, consultas, inscripciones, fechas de inicio de los cursos y todo lo demás. Más 569-8620-3931. Más 569-8620-3951. Atrévete a soñar, tu futuro está en el mar. Paro de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal. Confusam ya lo estuvo anunciando hace varios días y hizo realidad hoy. También se va a hacer realidad mañana. Es un paro nacional. Está Patricia Pérez, dirigente de Confusam, de los funcionarios y funcionarias de los consultorios acá en, a nivel regional. Primero la voy a saludar y que me cuente más o menos cómo ha sido la jornada, ¿no? Una jornada que, bien lo decía ella, la gente se informa, sobre todo cuando tiene que ir a atenderse a los consultorios y todo lo demás, entonces sabe, pero hay un porcentaje que no se informa mucho y que la pilló de sorpresa seguramente en las últimas horas. Veremos cómo se ha comportado la gente, los usuarios también, durante esta jornada matinal.
a propósito del paro. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Mauricio, un gusto saludarte. Sí, en realidad, yo quiero decir, primero destacar que la gente estuvo bien informada, segundo, se programó muy bien, y tercero, digamos, tuvimos, digamos, las atenciones, respetamos los turnos éticos, los formamos ayer a primera hora con respecto al trabajo, y funcionó todo exactamente como lo teníamos programado. Se encontraron, conversaron con gente. Yo me imagino que ahí las funcionarias, los funcionarios están obviamente en sus consultorios, pero cuando llega gente, de repente me imagino que hay algunas personas que llegan medias molestas porque o se enteran llegando o se enteraron y tienen que ir a preguntar el tema del cambio de hora, de la consulta que tenían, la atención médica. ¿Pasó mucho eso o la afluencia bajó notoriamente hoy día? Mira, uno pasó eso, pero obviamente nosotros fuimos coordinando y entregando las horas respectivas, coordinamos bien, la gente también bajó el flujo de gente porque estaba informada, por lo tanto, mira, había médicos en atención porque son DF, dependen del Servicio de Salud Magallanes, por lo tanto, ellos son generales de zona y tienen que atender, y ellos no hacen turno ético, por lo tanto, ellos tienen que trabajar. Su turno de 8 de la mañana a 10 para las 5. Por lo tanto, se registraron las atenciones médicas, se tomaron las muestras de los 10 primeros exámenes, se atiende el turno ético de farmacia todo el día y el vacunatorio que teníamos, estamos en campaña de influenza, todo lo que era la coordinación con los colegios se está realizando porque no se podía posponer. Y el tema de vacunatorio trabaja, digamos, de 8 a 12, porque es importante, mucha gente se va a vacunar, estamos en campaña, así que teníamos que cumplir algunos ciertos roles. Pero de ahí el resto todo normal, los funcionarios obviamente adheridos, digamos, un 95% en el paro, ya, porque no podemos contar a los funcionarios que están con licencia médica y vacaciones, ya. Pero el resto todos adheridos. Te voy a decir también que nos preocupábamos prioritariamente de los adultos mayores y de discapacidad, que obviamente a ellos fuimos muy respetuosos como funcionarios, los atendimos, se le hizo una atención normal porque obviamente es un tema preferente y que por ley nosotros tenemos que establecer, digamos, su atención. Pati, ¿es cierto de que todo lo que es el servicio odontológico, el dentista, sí está atendiendo de manera normal? Porque hay gente que me dijo que tenía hora para hoy día y que llamó a propósito de lo que vio en el matinal cuando conversamos contigo y que aprovechó de llamar y le dijeron que no había problema, que vaya igual que le iban a atender, porque si tenía hora, había servicio odontológico. Claro, lo que pasa es que el servicio odontológico, nosotros tenemos médicos que obviamente, como yo te decía, que están de DF y los otros, digamos, no están asociados a la Confusán, por lo tanto ellos tienen que trabajar, ¿ya? Okay. Y obviamente nosotros generalmente tenemos la mitad de la unidad, digamos, de los profesionales dental asociados a la Confusán, así que aquellos que no están asociados tenían que hacer sus labores habituales. Perfecto, perfecto. Quiero que, si es factible, puedas detallar las demandas de las funcionarias y los funcionarios. ¿Por qué este paro, Pati? Mira, este paro viene, yo creo que la gente entienda, nosotros tenemos una ley de incentivo al retiro, las mujeres tienen que postular a los 60 años, ya, máximo 65, y los hombres tienen que postular cuando ya tiene 64 años para que el próximo año, cuando tenga 65, se vayan de retiro, digamos, y obviamente ellos puedan dejar esas vacantes y se van ocupando con funcionarios de dotación nueva, ¿ya? Ya. Y en este caso nosotros tenemos pendiente, digamos, a nivel nacional, el tema del incentivo al retiro pendiente los años 2021, los años 2022 y los años 2023. Entonces, el año pasado la Confusán hizo una negociación con el Ministerio de Hacienda y el Servicio, y el 2024 para 800 cupos y obviamente para el 2025 tenemos 3.600 cupos, ¿ya? Por lo tanto, los cupos son insuficientes porque comprenderás que, por ejemplo, acá nosotros en Magallanes tenemos 6 o 7 personas que se van ya máximo, entonces los cupos se pueden, digamos, quedan establecidos, pero a pesar este año quedaron como 6, 7 funcionarios en lista de espera que no se pudieron irse a retiro,
ya, y se tiene que ver la programación si se van a poder ir el 2025. En el caso, yo te digo, una de las regiones, te doy un ejemplo, en la ciudad del Biobío había 1.200 funcionarios que tenían que irse, ya, y los cupos son 800, digamos, a nivel nacional. Entonces es insuficiente, ¿me entiendes? Es insuficiente para la cantidad de cupos que necesitamos, ya. Y obviamente esto ya agrava más la situación. Y yo te digo, el ministerio hizo un esfuerzo porque estos son cupos extra, ¿ya? Pero el ministerio no quiere entender que nosotros, digamos, tenemos una cierta cantidad y una cierta dotación que tiene que irse a retiro, ¿ya? Y que obviamente tiene que hacer, digamos, todo su proceso, porque obviamente se compromete la edad del trabajador, se compromete también el descanso, digamos, después de haber trabajado cierta cantidad de años junto a la atención primaria, ¿ya? Y además porque hay un desgaste. Entonces, además de esto, el ministerio, ¿qué nos hizo? Nos entregó el listado, ¿ya? Pero los recursos no están. Entonces, tú cuando le preguntas al ministerio, bueno, esta planificación, ya, tenemos ya los decretos, qué funcionarios se van, tenemos en este momento, ya, ¿y dónde están las platas? ¿Y dónde está el reglamento? ¿Ya? Entonces, eso está todo atrapado, digamos, en el Ministerio de Hacienda. Y si el Ministerio de Hacienda no te designa las platas, los recursos, obviamente tú no puedes decirle a la gente, mire, ¿sabe qué? Se va a retiro en el mes de junio, en el mes de julio, y eso es una cosa incierta para los funcionarios. ¿Ya? Y por eso es este paro. Yo quiero que la comunidad entienda, digamos, que para la Confusar no es agradable hacer paro, porque congestionamos la agenda, las agendas de los profesionales, molestamos a los usuarios, que no tienen por qué estar obviamente dispuestos a pasar estos malos ratos, ya, y obviamente nosotros como funcionarios tampoco tenemos por el derecho, digamos, ni la obligación de que el ministerio nos haga pasar estas incertidumbres con nuestros compañeros que obviamente tienen que irse a retiro, digamos, en plenitud y con tranquilidad, y con sus dineros que estén totalmente designados. En segundo lugar, también nosotros con el ministerio estamos molestos porque nosotros tenemos, se está sacando la nueva ley de trato usuario. Y la nueva ley de trato usuario significa, digamos, dos cosas. Primero, que se designe una dotación que quedó establecido entre la Confusaña y el ministerio, que se va a dejar presente que el 31 de enero de cada año se va a designar la dotación del ministerio. Así, esta es la dotación a nivel nacional de salud primaria. Pero nosotros tenemos con los hospitales y atención primaria una diferencia en los tramos 1, 2 y 3 de 100.000 pesos. Y salud primaria dice, esto no corresponde, ¿ya? Porque en realidad somos trabajadores de salud, tenemos las mismas obligaciones y tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, en eso no estamos de acuerdo y obviamente estamos exigiendo que tengamos un derecho de igualdad, ¿ya? Y, digamos, en el tema de remuneraciones, en el tema, digamos, de las asignaciones de bonos, y obviamente a eso es lo que nosotros, como atención trabajadora de atención primaria, estamos exigiendo. Patricia, ¿con qué autoridades en específico conversan ustedes o le plantean sus inquietudes y esperan respuestas? ¿Qué autoridades locales, parlamentarios, alcaldes, delegación, seremía, quiénes? Mira, nosotros cada vez que nosotros hacemos una marcha, Mauricio, le entregamos la carta, digamos, que viene a nivel nacional, porque está redactado a nivel nacional, pero con acuerdo de todos los presidentes a nivel nacional, ya, que nos entrega la Confusam. Entonces está viene firmado por el directorio y es un petitorio, digamos, de los presidentes a nivel nacional, y conversamos con los delegados presidenciales, pero también, digamos, obviamente con algunos parlamentarios. Esto de algunos parlamentarios, ellos tienen claro sobre este tema y lo tienen muy claro, ¿ya? La falta de los recursos, ¿ya? Entonces, yo te digo, mira, el mes pasado Gabriela Flores habrá tenido unas 10 reuniones con la DIPRES, el Ministerio de Hacienda y además con la ministra, ¿ya? Entonces, obviamente, claro, se hace un plan de trabajo. Si el plan de trabajo no se respeta y no se respetan los acuerdos, obviamente que nosotros como trabajadores estamos pidiendo y no a paro. ¿Y los parlamentarios en general, Patricia? Yo entiendo que se han juntado muchas veces, pero ellos tienen, ¿quién más que un parlamentario tiene
tiene la cintura para poder mover algunas cosas, ¿no? Me imagino mira, Mauricio, ¿sabes lo que pasa con los parlamentarios? Nosotros, exactamente, lo que tú dices, ¿qué más que tener cintura para mover? Pero si tú, cuando todos los años, y tú eres testigo, porque todos los años me entrevistas, digamos, hemos tenido entrevistas y hemos tenido, digamos, entrevistados diferentes, sí, dirigentes que han venido a Santiago. ¿Y qué te dicen? Que hablan con los parlamentarios sobre el tema del per cápita, que es insuficiente, que esto, que el otro, que no alcanza, que nosotros en realidad deberíamos tener un per cápita entre 15.000 a 20.000 pesos, y eso no se ha logrado. Y tú, ¿qué hace la Confusat? Habla con todos los parlamentarios a nivel regional, después se va al Congreso, y obviamente volvemos a la misma, que nos bajan los recursos, no se logra respetar lo que está diciendo la Confusán, que los dineros no alcanzan. Yo te digo, nosotros como Confusán estamos muy preocupados y lo tenemos puesto en la mesa. Uno, primero, tú sabes que el 89% de las platas del per cápita se van en remuneración de los trabajadores, ¿ya? Proyecta esos 4 o 5 años más, Mauricio. Pero espérate, quiere decir que para el resto de todos los gastos queda el 11% de los recursos que les entregan al año. Exacto. Más aquellos convenios PRAT, que son, digamos, programas que firma la corporación, ¿ya? Y tú, obviamente, ¿qué esperas? ¿Tú qué dices? Cada programa que se repite generalmente todos los años, tú, en vez de que tú lo hablas con el servicio y lo hablas con el ministerio y lo hablas con la gente de diligencia, y tú dices, mire, ¿sabe qué? Nosotros esperamos un aumento, digamos, ¿qué te exigen? Que tú tienes que tener mayor cumplimiento, pero hay menos recursos, y menos recursos económicos y menos recursos financieros, ¿ya? Y eso implica que los trabajadores de salud están contratados a honorario, ni siquiera a plazo fijo, ya, y porque la plata no alcanza. Entonces, cuando tú le dices a este ministerio, oiga, ojo, tenemos problemas, nos tienen que inyectar más recursos porque nos exigen más. Ahora, yo te digo, nosotros entre mayo y junio vamos a tener un encuentro nacional y con los alcaldes, con la Secretaría General, porque lo estamos pidiendo. ¿Y por qué? Y con el ministerio, porque obviamente tú sabes que viene la salud universal. Sí. Y la salud universal es una política que viene a quedarse porque hay un convenio, digamos, es un proyecto del Banco Internacional. Sí. Entonces, y hay acuerdos, digamos, con países latinoamericanos. Entonces, el banco te inyecta una cierta cantidad de recursos y tú tienes que ir a cumplir, digamos, con esos recursos y con los compromisos que tú hiciste. Entonces, ¿qué te digo yo? Tú tienes, desde el 2022 hasta el 2028, tienes que tener la salud universal instalada en todos los CEFANES de Chile, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Mayor inyección de recursos, significa tener más recursos humanos, tener mejor infraestructura, ¿ya? Y esto lo vamos a ver, Mauricio, y yo te digo directamente, porque la ciudad de Natales en este momento es un CEFAN que va a empezar a inscribir, digamos, va a empezar a trabajar con el tema de la salud universal. Ya está, ya, entonces, como piloto. Exacto, como piloto fue seleccionado, entonces ellos empiezan entre marzo, digamos, en abril y mayo, porque estos procesos van lentos, pero obviamente como van lentos, también tú tienes que ir viendo que hay que ir trabajando, hay que ir capacitando a la gente, hay que modificar las metas, hay que ver una serie de cosas, digamos, cómo vamos, hay platas como para arrendar infraestructura, cómo lo vamos a hacer. Entonces, hay una serie de desafíos que hay que ir trabajando. Oye, quiero aprovecharte y preguntar, porque hay mucha gente comentando, ¿falta un mejor ordenamiento o no? Te pregunto a ti, a propósito de muchos usuarios y usuarios que están haciendo la misma pregunta, respecto de la cantidad o el número de usuarios en los consultorios, ¿por qué la gente hace esta pregunta? Porque muchos dicen, desde que partió el Fento, muy bonito, grande, perfecto, yo soy usuario del Fento, nada más aprovecho de decirlo, mucha gente se cambió al Fento, porque lo vio más grande, entonces pareciera que no sé si hay una sobredemanda con el Fenton versus los otros, o ustedes no lo ven así, cada consultorio tiene la cantidad necesaria y que se necesita para atenderlo, o en general los consultorios no dan abasto con la gran cantidad de usuarios que hay en la comuna, no sé. A ver, es que los consultorios, la infraestructura ha quedado chica, ¿ya?
tú tienes, digamos, un Cefán Ibáñez que era para atender y tener una población per cápita entre 8.000 y 10.000 inscritos. Ahora tenemos 13.000, tenemos más requerimiento, entonces tenemos menos infraestructura y se tiene que ir modificando, ¿ya? Entonces, la normalización del centro, claro, con el tema del consultorio nuevo, entonces la gente se ha ido cambiando. Pero tenemos un Mateo Bencourt que hay que, obviamente, ser capaces y decirle a los funcionarios y felicitarlos por el compromiso que tienen, ya porque tienen una cantidad de usuarios inscritos de 35.000 habitantes. Es el consultorio que se le exige mayor atención, ya que tiene más usuarios y la capacidad, digamos, la infraestructura ya no da. Por lo tanto, la primera normalización, una de las que, primeras normalizaciones va a ser, es el Mateo Bencourt, ¿ya? Y tiene ese lado, el otro lado, que está el Damianois, que tiene un SAR, pero además tiene un CEFAN, y que también la población inscrita versus la población de habitacional, que ha ido en aumento, comprenderás que también está quedando chico y hay que hacer otro nuevo CEFAN y normalizar también un poco el CEFAN, digamos, Damianois, que obviamente también, digamos, la capacidad de la infraestructura no es adecuada a las necesidades que tienen los funcionarios. Hay un sector, Patricia, políticamente hablando, te quiero preguntar cómo lo ven ustedes. ¿Hay un sector que se niega a los cambios y a las mejoras o no necesariamente es el Estado, es un gobierno? Porque acá dicen, claro, pero eligen parlamentarios de un sector que se niegan a poner más recursos. ¿Es tan así o no? ¿O hay una responsabilidad solamente del Estado y no tiene nada que ver los representantes? Yo creo que sabes lo que pasa, Mauricio. Yo creo que nosotros en Chile nos falta mucha seriedad entre el Estado y nuestros políticos, ¿ya? Y yo creo que nuestros políticos tienen que ser bien claros. Si yo quiero una salud universal de atención primaria, significa, ¿sabes el compromiso que tiene el que le están ingresando o le están otorgando a salud primaria? Es entregarnos la responsabilidad de llevar la salud de todos los usuarios, de todo Chile. Por lo tanto, ¿qué significa? Que tienes que mejorar la infraestructura de los consultorios a nivel nacional, mejorar el tema de la atención de los usuarios y la inscripción, ¿ya? Porque obviamente hay algunas prestaciones que estos lo estábamos viendo el otro día, que aquellos usuarios que están en la línea privada, fíjate que usan más el tema de la atención, los que, de acuerdo a la experiencia que nos estaban dando algunas comunas que ya están en piloto desde el año pasado, que usaban las prestaciones profesionales, ¿ya? Pero todo lo que sea insumo lo compraban, digamos, a través de convenio en sus farmacias. Entonces, muchas cosas no eran tan demandantes. Pero sí, nosotros vamos a tener que mejorar, digamos, nuestros programas. Vamos a tener, digamos, el modelo de salud familiar, yo te lo advierto. Yo el otro día conversaba, digamos, con la charla que nos dio una persona expertiza en el tema de la universalización. El modelo de salud familiar tiene que ser cambiado porque se presentan otras problemáticas. Se va a fortalecer el enfoque comunitario, ¿ya?, con la comunidad. Por lo tanto, van a estar los equipos psicosociales y los equipos de cabecera, pero van a ir integrados los agentes comunitarios, ¿ya?, para hacer enlaces. Entonces viene toda una modernización del sistema que tiene 9 ejes en los cuales tú tienes que ir trabajando, ¿ya? Yo quiero decir que yo he visto otros consultorios a nivel nacional. Es muy impresionante. Nosotros, yo quisiera decir que los consultorios de Magallanes son un lujo, ¿ya? Son un lujo, ¿ya? En relación ¿todos? También a Natales, que también la infraestructura es igual, quedó chica, es inadecuada, pero también es un lujo de CEFAN. Espérame, pero ¿ya? Patricia, tú dices, ¿todos los consultorios de Magallanes son un lujo? ¿Todos o hay algunas excepciones? ¿Y un lujo respecto de qué? ¿De otras comunas, de otras regiones del país? Exacto, ya. De otras comunas, de otras regiones del país. Ya, yo te digo, a ver, porque... Ya, pero espérate, lo que tú me dices, mamá, ¿cómo te fue en la prueba? Me saqué un 2, pero todos se sacaron entre un 2 y un 3. Es como lo mismo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que obviamente, mira Mauricio, los estándares que tenía la comunidad magallánica, los funcionarios de APS Magallanes, es muy alto. Y las autoridades están comprometidas en cumplir con las exigencias, lo que significa, mira, nosotros, la presidenta nacional cuando vino hace 20 días atrás, habló con el gobernador, y el gobernador le dijo, estamos trabajando con la normalización del Mateo Bencourt, estamos buscando un sitio para el CECOP Sandra Vargas, tenemos que ver el tema de la ampliación, digamos, de un nuevo CEFAN, ampliar por el otro lado el Carlos Ibáñez, ver el tema estratégico del Damianovic. Entonces, se está normalizando el CECOP de Río Seco. Entonces, se está haciendo un trabajo programático bastante responsable y obviamente yo creo que en este momento las autoridades regionales, por lo menos acá, y el servicio, están bastante comprometidos, ¿ya? Yo creo que entre los directores, los profesionales, los técnicos administrativos, tenemos súper claro cuál es la realidad de Magallanes, ¿ya? Pero obviamente nosotros tenemos que exigir, digamos, que si exigimos nosotros nuestro derecho, también tenemos que exigir que nuestros usuarios tengan la mejor atención, la mejor infraestructura y la capacidad, digamos, el recurso humano adecuado para que ellos obtengan una buena atención. ¿Ya? Patricia Pérez, dirigente de Confusam en la región de Magallanes. Patricia, me tengo que ir al corte. Te agradezco mucho estos minutitos de conversación, profundización y de información a la comunidad. El paro continúa mañana, el viernes se vuelve a la normalidad. Muchas gracias, Patricia. Sí, gracias a ti, Mauricio. Como siempre, un gusto saludarte. Igual. Te agradezco la entrevista. Así que nos estamos viendo. Que te vaya bien. Buenas jornadas. Pausa, ya venimos. Esto es BDR. Seleccionamos, calificamos y elaboramos productos puros en base a café, cacao y té, manteniendo una relación directa con los productores, privilegiando la experiencia sensorial y un producto siempre fresco con la identidad del sur austral de Chile. Trabajamos día a día por ser la marca de café de especialidad, cacaos finos de aroma y té en hebras preferida por todo magallánico, siendo reconocidos en Chile y el mundo por nuestra pasión, profesionalismo y compromiso con el que día a día realizamos lo que más nos gusta. Patagonia Blend. Identidad en cada grano de café. Estudio Jurídico Vidal Higuera. Asesoría legal con un altísimo estándar ético y profesional. Cuente con nosotros. Somos la solución a todas sus causas. Solicite su hora al más 569-5428-4020 o también puede escribirnos al correo contacto@vidalhiguera.cl. No dude en contactarnos para encontrar una solución a sus necesidades. Estudio Jurídico Vidal Higuera. Monk Estudio. En nuestro estudio encontrarás verdaderos profesionales de la barbería. Monk Estudio. Trabajamos desde lo más clásico hasta lo más vanguardista. Búscanos en redes sociales o ven a Sarmiento 399B. Monk Estudio. Entre Vinos y Licores, tienda con los mejores brebajes chilenos con premios a nivel nacional e internacional, con amplia gama de cepas de uvas categorizados en Reserva, Gran Reserva, Premium y Ultra Premium, discos de la cuarta región y cervezas artesanales regionales. Anticipa tus compras y ven a nuestra cava para encontrarte una atención personalizada y vinos únicos en Magallanes. Nuestra dirección es Teniente Merino Correa, 01120, o comunícate con nosotros al WhatsApp más 569-8599-2394. Entre Vinos y Licores, disfruta los mejores brebajes chilenos junto a nosotros.
Adolfo Canales, contador auditor. 34 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Junto al equipo de Canales y Martínez Limitada, brindan a la comunidad magallánica asesoría contable, tributaria y laboral. Angamos 791 Punta Arenas, fono 612-240607 o al WhatsApp 99769-610. Experiencia en el ámbito público, privado y social, integrando a nuevas generaciones. Excelentes relaciones interpersonales. Visítanos también en el www.adolfocanales.cl. Crudos, Su House. Somos el primer delivery de crudos de Punta Arenas. Llegamos a la ciudad para aportar a la gastronomía local con un producto nuevo y de primer nivel, el cual se caracteriza por su presentación, frescura y sabor. Nuestros crudos están elaborados con productos 100% de calidad para brindar una experiencia de sabor. Además, en nuestra carta ofrecemos tartar de salmón, tartar de atún con salsa de maracuyá y nuestro característico cevichón Su House. Crudo Su House. Somos el primer delivery de crudos de Punta Arenas. Cercos Puc. Trabajos de alta calidad y garantizados. Rejas, portones, elaboración en fierro y madera. Trabajos a pedido del cliente. Experiencia y excelencia. No dude a la hora de cotizar. Llámenos al 940-30-2900. Todo tipo de trabajos en fogones, mesas, chulengos y todo lo que necesite. Cercos Puc. Calidad y garantía. Confianza basada en la experiencia y excelencia de nuestro servicio. Cercos Puc. Escuela de Formación Marítima te ofrece cursos de formación para gente de mar, cuya valoración esperada es que sea una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal y laboral. La carrera de marino mercante te entrega una oportunidad laboral real que te permitirá disfrutar de beneficios y crecimiento en la escala social, cursando una carrera corta y no tradicional, de un retorno de tu inversión en un corto plazo. Te permitirá mejorar tu bienestar material, llevando una vida más productiva y plena. La profesión de marino mercante es de una alta demanda en el mercado, tanto para navieras de presencia regional como nacional, que buscan tripular sus naves. Escuela de Formación Marítima, Guillota 623, teléfono +569 8620-3931. Atrévete a soñar, tu futuro está en el mar. El BDR es una presentación de Carnes Sur, Man y Mac, Aguas Magallanes, Cambios Puratich, Vidal e Higuera, Patagonia Blend, Crop. Estás viendo y escuchando el BDR. Oye, mañana, y ahí voy a estar yo, ¿eh? Mañana no es BDR, lo siento, pero tenemos una actividad, vamos a repetir, vamos a hacer un especial de BDR, algo vamos a hacer. Tampoco voy a estar en el matinal, porque voy a estar en esta actividad. Todavía quedan un par de cupos por lo que me están diciendo, hay una capacidad casi para 80 personas, y vamos a estar ahí. Conversaciones, principios pedagógicos del juego, muy interesante, el tema educacional, María José Navaja, que es la directora regional de Corfo, Esther Delgado, que es la fundadora de Sensorial Didácticos, están invitando ya al seminario Principios Pedagógicos del Juego, en el marco del programa Subsidio Semilla Inicia, financiado por Corfo. La actividad es mañana, justamente jueves 18 de abril, desde las 8 y cuarto de la mañana, desde las 8:15, en dependencias del CIJUM, que es el Centro Interactivo de Juegos y Movimiento, que está en Salvador Allende, al lado de la Bombonera, la 18 de septiembre, en la cancha del, al lado, ahí está el CIJUM.
Así que dicha actividad obviamente tiene como objetivo generar un ambiente de conversación en torno a los principios que definen la importancia del juego, materiales didácticos en el proceso de la enseñanza. Me parece fantástico, vamos a estar ahí muy entretenidos e interesados con lo que comienza a hacer. Hay unos minutos de acreditación al inicio, 8:30 empieza la presentación de todo esto. Con los bloques donde van a estar niñas, adultos y juguetes. Jugar no es solo cosa de niños, con la exposición de Paloma Lefebvre Lever. A las 9:45 vamos a hablar de legoterapia, un abordaje psicopedagógico con Luis Navarro Almonacid. A las 10:30 va a haber un pequeño break. A las 11 se comienza un nuevo bloque con la importancia de los sistemas sensoriales en el desarrollo infantil. ¿Solo tenemos 5 sentidos? Se pregunta Liliana Vargas, que va a ser la expositora. A las 11:45, principios Montessori para todos los espacios educativos con Karina Montiel. Y luego una visita al stand de Sensorial Didáctico. Es una actividad financiada por Corfo, patrocinada por Secreduc, donde está participando también Junji. Y varias entidades también, tanto privadas como públicas, en este interesantísimo seminario Conversaciones, Principios Pedagógicos del Juego. Últimas notas. Ya vamos, nos quedan 2 minutos, vamos corriendo. Los funcionarios de carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas que participaron en la detención de los asaltantes a la estación de servicio COPEC se querellaron por homicidio frustrado en contra de las 2 personas que fueron formalizadas y enviadas a la cárcel. La acción judicial está dirigida en contra de Raúl Sánchez Yáñez y Víctor Toledo Villarroel en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito de homicidio a carabineros en el ejercicio de sus funciones en grado de ejecución frustrada. La acción se sostiene sobre la base de los hechos ocurridos el domingo 14 de abril, cuando los querellantes se encontraban en servicio. Ese día a las 6:30 escucharon el comunicado que emanaba de la central de comunicaciones Senco, dando cuenta de un sujeto que había amenazado a un bombero con un arma blanca y al cual le sustrajeron 70.000 pesos. Se vienen las 40 horas, sí señor, se vienen las 40 horas a días de entrar en vigor aquella nueva ley, a 9 días para ser específico, que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. Hay conceptos claves que contemplan la iniciativa y la manera en que se va a aplicar la reducción del horario a partir del próximo viernes 26 de abril. La iniciativa ingresó como proyecto al Congreso el 2017 y estuvo impulsada por la recién asumida presidenta de la Cámara Baja, Carol Cariola. Bueno, ¿cómo se va a implementar la iniciativa? Será implementada de manera gradual a partir del próximo viernes y va a finalizar toda su implementación en el 2028. Desde la próxima semana se va a concretar la disminución de 45 a 44 horas, el primer paso del proceso de reducción de jornada laboral. Luego, en abril del 2026, de 44 a 42, con una última reducción de 2 horas de la jornada laboral, llegando hacia el objetivo de las 40 horas semanales en el año 2028. Y la nueva presidenta de la Cámara, Carol Cariola, acusó a la extrema derecha de querer revertir un hito democrático tras el anuncio de una censura para destituir a la mesa recién electa. En la víspera, apenas un día después de la elección de la nueva directiva, Republicanos y el Partido Social Cristiano, los evangélicos, confirmaron la moción de censura acusando que esta vulneró la independencia del legislativo, basados en que el electo primer vicepresidente Gaspar Rivas dijo que el puesto se lo ofreció el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, lo que luego negó, asegurando que el cupo estaba comprometido para el Partido de la Gente en el mentado acuerdo administrativo. Fue parte de un acuerdo de los comités, reforzó Cariola a medios capitalinos, apuntando que hay un problema de interpretación en sus palabras, porque una cuestión muy clara es que la negociación de la mesa de la Cámara la llevaron las bancadas, y siempre los diputados sostienen diálogos con el gobierno, puesto que la tarea de la SECPRES es conversar con los parlamentarios. Bueno, este es un temazo, porque durante las últimas horas el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a los dichos de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich,
luego de que señalara esta última la eventual presencia del grupo musulmán Hezbollah en el norte de Chile. Pese a que diversas autoridades, incluidos el presidente Boric, han descartado esta información y le solicitaron a la autoridad trasandina que entregue todos los antecedentes que maneja, Monsalves volvió a abordar el tema, indicando que lo primero que requiere la inteligencia es no dejarse provocar por otros países. Ayer lo dijimos y hoy lo reiteramos. No hay ninguna información que avale la afirmación de que hay células operativas que constituyen un peligro en el territorio nacional. Asimismo, la autoridad de gobierno expresó sus dudas respecto a la coincidente información entregada respecto a este grupo terrorista por parte de políticos extranjeros. Comillas, de manera bastante casual, durante los últimos días, algunos senadores estadounidenses y la ministra del Interior argentina han reflotado temas en materia de organizaciones terroristas de manera muy casual, muy coincidente, incluso pareciera muy articulada. Entonces, uno se pregunta si el objetivo de esa provocación es la seguridad del continente o es dañar la imagen del país, se pregunta Monsalve. Y bueno, el Carnaval de Invierno 2024 publicó sus bases para participar en la inscripción, que se va a extender hasta el 24 de junio. Los interesados deberán llenar sus datos en un formulario publicado en el www.puntaarenas.cl. La municipalidad presentó las bases del Carnaval de Invierno 2024, donde instituciones públicas, privadas, municipales, sindicales, culturales, deportivas, académicas, comunitarias, agrupaciones de adultos mayores y familiares y todas aquellas personas chilenas o extranjeras que quieran participar en la 28ª versión de la fiesta invernal más grande del extremo sur del continente, podrán inscribirse de manera online en el sitio web del municipio. El periodo de inscripción, digo, se va a extender hasta el 24 de junio y los interesados en participar deberán llenar con sus datos el formulario Solicitud Oficial de Inscripción en el Carnaval de Invierno 2024. Es todo. Nos vamos. Muchas gracias. Un gran abrazo para todas y para todos. Muchísimas, muchísimas gracias por la compañía y por permitirnos a nosotros acompañarnos a ustedes de manera informativa, con opinión, con actualidad. Claudio Berríos en la dirección, Erwin Gómez en el sonido, Mauricio Vidal frente al micrófono y las cámaras. Juntos hicimos el BDR, que vuelve mañana con resumen y el viernes en directo. Así estamos. Un gran abrazo. Muchas gracias. Que estén bien. Buena jornada. Chao. Desde los estudios de Sur Comunicaciones S.P.A., a través de radio, televisión e internet, esto fue el BDR, con la conducción del periodista Mauricio.